Ok, bueno, pues muy buenas tardes, estamos en vivo aquí desde Zacatelco y estamos precisamente con unas áreas que son la de desarrollo económico y obras públicas y que bueno, pues vienen de alguna manera a parar una de las acciones que tiene que ver con el sistema de cable. El sistema de cable es una, se tiene una concesión a nivel federal sobre este sistema y resulta que ahora los del ayuntamiento vienen a querer parar esta situación. ¿Sabe por qué? Pues porque estamos precisamente en la casa del alcalde. Estamos aquí con el arquitecto, que es una persona que me dices, ¿cómo, tu nombre, por favor? Urber Romano Zárate, para servirte. Urber Romano, ok, bueno, pues platícanos un poquito. Y nos estabas comentando que no podemos trabajar. Sí, tu permiso, aunque sea federal, nada más está contemplado que puedes trabajar en postes de CFE. Lo que te vengo diciendo es que necesitas un permiso de obras porque estás trabajando en vía pública, que pertenece al municipio de Zacatelco. O sea, ¿esto lo haces lo mismo con DIS y lo haces lo mismo con Papalotla? Sí, con todos. O sea, ¿tú nos vas a poder mostrar entonces, te comprometes a mostrarnos esos permisos también? Sí. ¿Sí? Ok, bueno, pues entonces... Te pido que pases, levantes tu permiso y con gusto te mostramos... Ok, estamos en la casa del presidente, a un costadito. Entonces, aquí y viene toda esta parte de seguridad pública que vienen con la intención precisamente de parar una de los trabajos que se tiene que ver con el sistema de cable local. Entonces, regularmente lo que se hace es, se tiene un permiso y una concesión de nivel federal. Y bueno, pues aquí en esta parte, pues vamos a ver cómo actúa la seguridad pública, que vemos que está más al pendiente del cuidado de la casa del presidente. ¿Cuántos elementos tenemos aquí? 2, 4, 5 y unos que se habían ido. Y este, bueno, pues también me van a llevar a la comandancia. ¿Me van a llevar? Ok, entonces... A ver, ¿por qué me vas a llevar? A ver, nos están llevando. Pásale del otro lado. A ver, aquí está. Estamos en vivo y bueno, pues nos va a llevar la seguridad pública. Pues no entiendo el motivo del cual nos... ¿Me vas a dejar de grabar? No, estás... Estoy transmitiendo, señor. ¿Me vas a dejar de grabar? A ver, vámonos. Pues aquí estamos. Y mira, aquí está. Me van esposando.